¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a hablar de por qué deberíais estudiar Blender como vuestro primer programa de 3D. Cuando vais a dar el salto de estudiar uno de estos programas, os vienen muchísimas dudas sobre cuál sería el ideal. Y además suele ser una decisión compleja porque no es algo sencillo. Esto no es como estudiar Photoshop o After Effects o Premiere. Un paquete de 3D general suele ser un programa muy extenso y muy profundo que nos va a requerir muchísimo tiempo de estudio, y esto es lo que hace que sea complicado sobre cuál debería ser el ideal por el que comenzar. ¿Por qué deberíais elegir Blender sobre otros? Porque si estás viendo este vídeo, seguramente ya conocerás otras opciones como pueden ser Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Houdini o el programa de 3D que sea. ¿Por qué entonces deberías elegir Blender? Primero de todo, Blender es gratis. Esta es una respuesta muy recurrente y quizá el principal motivo por el que muchos recomiendan utilizar este programa, pero esto va mucho más allá de todo eso. Seguramente muchos de vosotros estéis en esto del 3D, ya sea por hobby o porque queréis acabar trabajando en un estudio de efectos visuales, o simplemente queréis empezar vuestra propia carrera como freelance o como autónomos o como artistas y trabajar de alguna forma por vuestra cuenta. Hay programas como puede ser 3ds Max o Maya o Houdini que también ofrecen opciones gratuitas en el caso de que seáis estudiantes, pero en el momento que generéis cualquier tipo de ingresos con uno de estos programas tendréis que pagar la licencia. Y es por esto por lo que para mí, y utilizando la expresión anglosajona, Blender es un programa game changer, en el sentido de que es gratuito y aunque generéis ingresos con él, no tenéis que pagar ningún tipo de licencia, aunque siempre podéis optar a hacer un donativo en su página web de forma completamente voluntaria. Otra razón por la que elegir Blender es que es un programa muy general, y esto quiere decir que el programa es capaz de hacer absolutamente todo. Puedes modelar, puedes rigear, animar, iluminar, texturizar, editar vídeo, editar fotos, puedes hacer prácticamente todo lo que se te ocurra en él, incluso camera track, que puedes hacer de todo en él, y esto es algo que es buenísimo. Muchos de vosotros podéis llegar a la conclusión de que el programa sea capaz de hacer absolutamente todo, puede tener una parte buena y otra parte mala. La parte buena, por supuesto, es que puedes hacer de todo con él, y la parte mala es que seguramente el programa no sea realmente bueno en cada una de las tareas que puedes realizar. Pues esto tiene una parte cierta y otra parte falsa. Que el programa sea capaz de hacer absolutamente de todo no quiere decir que el programa sea malo o que sea del todo malo en cada una de estas tareas, pero esto vamos a verlo ahora. Y quiero recalcar que, por ejemplo, en muchas de estas tareas es uno de los mejores programas que vais a encontrar en general, como puede ser por ejemplo en el modelado. Sinceramente, a mí Blender para modelar me parece uno de los mejores programas que puedes utilizar. Incluso si yo tuviese que modelar en producción, seguramente Blender para a mí sería la opción a elegir. Que sea el programa tan general es una opción excelente, sobre todo para aquellos que vais a empezar, porque esto quiere decir que vais a ser capaces de aprender todas las áreas del 3D en un solo programa, sin tener que salir a otras opciones como puede ser ZBrush o Mari o Substance Painter, en fin, otros programas para hacer unas determinadas tareas no os va a hacer falta, porque absolutamente todo lo vais a poder realizar dentro del programa. Y esto sinceramente es una ayuda bestial, porque así no tendréis que estar viendo otros programas, aprendiendo sus interfaces, sus atajos de teclados y estas cosas que os pueden hacer entorpecer vuestro proceso de estudio y aprendizaje, sobre todo al inicio, y que os podéis centrar en aprender los conceptos básicos del 3D en un único programa sin tener que hacer absolutamente nada más. Esto para mí es un punto esencial. Quiero volver a recalcar que el programa sea capaz de hacer absolutamente de todo no quiere decir que no sea bueno en nada. De hecho, en tareas como el modelado, y repito e insisto, es uno de los mejores programas que hay de 3D para esta tarea. Es una auténtica pasada las herramientas que tiene, la tecnología, cómo lo están actualizando, en fin, que yo lo he aprendido y me ha encantado, y soy usuario de modelar con Maya, y sinceramente desde que uso Blender me va a costar volver a utilizar Maya de nuevo, y siempre que pueda voy a modelar en este programa. Ahí os lo dejo. Este para mí es sin duda uno de los puntos clave, y es que Blender tiene una comunidad enorme, tiene una comunidad gigantesca. Nunca he visto un programa, pero ningún programa, ya sea Photoshop, Premiere, Houdini, Maya, ningún programa que tenga el apoyo que tiene Blender. Es una auténtica pasada. Tiene una comunidad gigantesca con un montón de foros. Tiene incluso canales de YouTube dedicados en exclusiva a este programa. Por ejemplo, en español se me ocurre el canal de Blendtoots, o también en inglés el canal de Blender Guru, que ya os digo que son canales de YouTube exclusivamente dedicados a este programa. Esto os puede dar muchas pistas del enorme
apoyo que recibe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Blender tenga una comunidad tan enorme detrás? Significa que vais a tener una cantidad ingente de recursos para estudiar, para buscar información, que podáis hacer preguntas y obtener respuestas prácticamente de forma inmediata, y esto es algo realmente difícil de conseguir. Si por ejemplo estás estudiando un programa más especializado como puede ser Maya o como puede ser Houdini, no tiene tanta gente, por decirlo de alguna forma, activa y respondiendo a las preguntas. Y en cambio con Blender es pam, al momento vas a tener a alguien que esté respondiendo tu duda, o simplemente vas a buscar algún problema que te esté pasando y vas a encontrar un montón de respuestas ya en internet de la cantidad de gente que se ha enfrentado al mismo problema. Que valorar este programa por su propia comunidad me parece un gran acierto, e incluso somos muchos profesionales los que hemos incluido ya este programa en nuestro paquete de herramientas y que también estamos pulando por ahí y dando ayuda y también dando nuestros consejos. Pues ahí lo tenéis. No quiero dejar de lado la enorme proyección que tiene este programa, que prácticamente junto con Houdini y con Unreal Engine parece que están siguiendo la misma dirección, los tres programas juntos, en una dirección que no conocíamos o que no habíamos visto nunca antes en el mundo de los efectos visuales, y realmente el futuro es extremadamente prometedor. Seamos sinceros, Blender lleva mucho tiempo ganándose una buena reputación, pero no ha sido hasta hace poco que ha terminado prácticamente de explotar y pasar a ser parte de las conversaciones que tenemos entre artistas de efectos visuales, cosa que no pasaba, por ejemplo, hace unos 4 años. Esto ha empezado a ser muy reciente y todos estamos de acuerdo en que este programa tiene una proyección enorme, y empezar a estudiarlo ahora es un gran acierto, porque a lo mejor dentro de 2 años se saca una versión que sea más increíble de lo que ya es ahora, pues es algo que ya vais a tener aprendido y que no vais a tener que estar corriendo para subiros al tren del hype y estar también en la tendencia. ¿Por dónde empezar a estudiar Blender? Porque espero que si habéis llegado hasta aquí tengáis más que claro que queréis empezar a estudiar este programa, y deciros que tenéis un montonazo de recursos en internet, pero tengo que hacer una recomendación personal de un muy buen amigo que es Pablo, del canal de Aura Prods, que ha hecho un curso de Blender que está brutal. He tenido oportunidad de verlo y os puedo decir que está increíble cómo está estructurado, que empieza directamente desde los fundamentos del 3D y va avanzando poco a poco sobre conceptos desde la interfaz, modelado, shading, iluminación, texturas, en fin, explica absolutamente todo. Ha hecho un trabajo bestial y ha acabado realizando uno de los mejores cursos que yo he podido ver, y os garantizo que tengo muchísima experiencia viendo tutoriales, viendo otros cursos, no solamente de Blender por supuesto, sino de Maya, de Houdini y de otros programas. Si os hacéis con él, creedme que no os vais a equivocar. Os voy a dejar un link al curso abajo por si queréis ir a echarle un vistazo, y ya os digo que esto va más allá de que seamos colegas. Me parece sinceramente una de las mejores formas, no solamente de que podáis aprender Blender, sino de que os introduzcáis en el mundo del 3D. Ahí lo tenéis. En resumen, creo que no es ningún secreto que para mí Blender es, si no la mejor, una de las mejores opciones por las que empezar en el mundo del 3D. Si elegís este programa para iniciaros, no os vais a equivocar en absoluto. Podéis aprender perfectamente los fundamentos del 3D en él, y si por lo que sea en el futuro acabéis trabajando en una empresa donde por ejemplo utilicen 3ds Max o utilicen Maya, creedme que os va a ser muy fácil que una vez dominéis los conceptos básicos del 3D podáis saltar de un programa a otro. Y sin duda Blender me parece uno de los mejores programas por los que empezar a aprender los conceptos del 3D. Ahora bien, ¿qué pasa para aquellos que ya tengáis experiencia con otros programas de 3D, como puede ser por ejemplo Houdini o Maya o 3ds Max o el programa que sea? ¿Qué pasa con vosotros? Pues sinceramente también me parece una opción excelente. Yo la he incluido entre mis herramientas y no me arrepiento en absoluto. Estoy encantado con este programa. Tengo muchísimas ganas de poder profundizar más y más en él. Como ya he dicho, el programa es prometedor. En el caso de que hiciese trabajos de freelance en el que tuviese que utilizar este programa, no tendría que pagar su licencia, con lo cual para mí eso también es un puntazo absoluto. Vamos, que no perdéis nada por aprenderlo, y también os lo recomiendo. Si te ha gustado este vídeo, déjale un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si no lo estás, y activa la campanita de notificaciones para que te avise de mis futuros vídeos. Y también te dejo mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, @HectorVFX, así como mi cuenta de Twitch, HectorCGI. También os lo dejo por ahí abajo, y no os olvidéis de que también tenemos comunidad de Discord. En fin, que abajo tenéis todo. Y ya sé que sí, me despido, que nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un saludo y... ¡chao, chao!